Ubicadas a 500 kilómetros de la costa argentina, casi en acceso a la Antártida, se encuentran las Islas Malvinas. Pertenecían originalmente a la Corona de España, así como el Virreinato del Río de la Plata, pero en 1764 y 1766, franceses e ingleses respectivamente intentaron ocuparlas. España reclamó e inmediatamente Francia e Inglaterra reconocieron su derecho y se retiraron. Lamentablemente no iba a ser el último intento inglés. El 2 de enero de 1833, el capitán inglés John James Onslow, al mando de la nave Clio, ocupaba definitivamente las islas. Casi 150 años pasarían hasta que un 2 de abril de 1982, Argentina las recuperaría. Voluntad decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Al costo de una guerra. Fue una tragedia militar recuperar el territorio de las islas, usurpado por Inglaterra hace más de 150 años. Las mediaciones de Estados Unidos, el presidente de Perú y el secretario de las Naciones Unidas no dieron resultado. Es que Margaret Thatcher no quería la paz. Para ella, ganar una guerra era una necesidad. El enfrentamiento armado duró un mes y casi 20 días. Los ingleses nos superaban en todos: armamento, tropas, tecnología y preparación. Y finalmente lo que todos temían sucedió. El 14 de junio, el gobernador militar Menéndez firmaba la rendición argentina. Soldados, lamento tener que transmitirles una novedad, pero es mi obligación informarles que se ha ordenado el cese del fuego en toda la isla. A partir de este momento, estamos bajo las órdenes de los mandos británicos. La guerra de Malvinas fue en gran parte la gota que rebalsó el vaso y el gobierno militar convocó a elecciones. La deuda externa y la inflación y la antipatía del pueblo hacia el gobierno no le dejaron otra opción. Así, en 1983, retornó la democracia.
vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. Que no vamos a fracasar, y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo, y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. El esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos, y en todas partes, he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta, ¿cómo juntos? ¿Hacia dónde marchan? ¿Por qué luchan? Tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la vida.